Hello guys, welcome to our channel Legal LV. Make sure to like, share, subscribe and comment your opinions about the video. Thank you. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through.
just tell me if I'm Oh,
Ahora sí. Yeah, bueno. Okay, tira para arriba. Estoy guay. Lo tira muy deprisa también. Tíralo lentillo. Ahora ven. Pues espera, tú sabes hacer. Yo es que. Pero queda a tope de mal eso. No, pero así se llama. Sí. A ver.
go so fast, all tied up like a captain. I'm on to you, used to paint on my mind, like setting the rain. Abbiamo, per me il cammino non avrà mai fatto la vita.
Ahora me voy para Grecia. Voy a tomar por culo aquí en Grecia. Ahí dan por culo en Grecia. A ver, you like? Yes. Yeah? Beautiful place. Yes. You know? But, viento. Yes. No problem. Thank you.
Yo voy a estar escuchando. Sí, vale. Sí. Espera un momento. Sí. Va, espera, ya está, va, venga, va. Eso sería. Bueno, pues es que... Queda poquito. Vale, va. Ya se me ha estado. ¿Sí? Ah, la última ya está. No, 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 no
sacado. ¿Sí? Sin una parte. Ah, sí, bueno, yo qué sé, ¿cómo se dice? Igual, es que no voy a salir. Singular. ¿Singular o no? Ah, tú mateixa, com ho dius? Que t'agafo així més a prop, perquè és que agafava molt de lluny. I saps què? Plano, primer sí, plano salir. Sí, eso. A mi se m'ha acabat ja, o sigui... Ah, ho has superat, eh? No, lo que més busques és quan... Jo que s'ha llegit molt fum, jo que sé... Fem un calor a vegades, vale? Allà? Que guai. Sí? Sí. Però un altre, tot el... Qué guay, espera, me pongo una capa aquí y así lo vemos. Es que no, ya. Pero, allá, ahora. Qué lo chulo. Pues yo lo chulo, ahora. Espera. ¿Qué fumeo molo, o qué? Sí. ¿Cuál? Qué guapo. Espera, va, gracias. Espera, después ya le tiro, ya vamos a dormir. Qué guay. Vale. Qué chulo. Espera, que abajo suena un ruido nevado. Así. Eso. Ya. Qué bueno. Espera. Eso, no, eso no, que eso también lo necesito cuando... Bueno, lo has sentido de todo, sí. ¿No fumas tú? Yo no. Espera, si no es un poco agafado, bueno, aquí de prop. Bueno, agafado un mes. Vale. ¿Pero falta eso de hacer molt fum o no? Vale, guay. Qué guapo. Sí, sí, es muy guay. ¿Qué tal el café? ¿Está todo? Bueno, no me veas. Ah, vale, pues vale. De la calle pegada y también
mirar es el... Otra más y ya está, ¿vale? ¿Otra más? Sí. Vale, pero... Ay, que esto se cortó la última, ¿Pero para qué es eso de...? Bueno, eso vale, espera. Me tengo que entrar un momentito. Vale. A ver, sí. Esto te descomanda y normal, ¿eh? No sé lo quieres ver. Todo bien, ¿no? Qué guay, ¿eh? Tú cuando te mareas, avisas. Hacen cosas normales. Ahora tiene. Pero eso que para ver. Pero que sea muy bien. Te cojo la última y ya está, ¿vale? Venga.
una otra más y ya. La última. Tiene que seguir. Tienes que hacer siempre. ¿No? Sí. Sí.
se la robo. Yo he visto un hombre en el corte inglés. He visto un hombre. Seguro, mira, que a lo mejor se tiene que mover, pero que no es el programa. Te creo que te salió mal. Sí. ¡Ey, cantidad de guay! Pero no, el sonido no sale. El sonido no sale, ¿no? No, solo sale a foto, o sea. No.
Escúchame, no todo ya es obvio, te lo dije yo. Pues, que me siento incómoda y observada. Ah, no, 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 tranquilo. ¿Se está grabando? Sí. ¿Ah, todavía? Sí. Pero claro, ya la última ya está, es igual, ¿vale? Ya está, todavía no. Venga, va, un poquito y ya está. Que eso mismo. Eso es que si quedamos mañana para hacer uno. Bueno. Pues nada, oye, ya está, yo creo que ya está. Igual, ¿eh?
Ahora, si no estaba más, no estoy bien. Vale. Bueno, ahora estoy al final. Espera, la última. Ahora. Venga, vale, venga, ahora. ¿Sí? Era la última, ¿vale? Era... a fumar. Una hora, podrías haber filmado aquí 25.000 minutos. Guay. Sobre la publicidad encubierta. ¿Sí? ¿Tenéis que sacar conclusiones o...? Es la primera vez que me pasa, ¿sabes? Que me filme a alguien como fuma. Pues nada, me cojo el cigarro, me lo pongo en la boca, lo enciendo, me trago el humo, todo el humo que puedo, sobre todo la primera calada. Inconscientemente analizo si el cigarro está bueno o no, y entonces tiro. ¿Vale? Entonces la movida es, pones la boquilla en la boca, ¿vale? Te tragas el humo. Bueno, ya puedes saber si alguien fuma constantemente o no, porque si cuando hablas tiras humo es que en realidad no fumas, no te has tragado el humo, ¿vale? Ajá. Y si puedes hablar cuando has pegado la calada, sin echar humo por la boca, es que fumas mucho y constantemente. Ajá. Y a ver, ¿y cuando tragas el humo qué se siente? ¿Qué se siente? Pues sientes como tus pulmones se hinchan por el humo. Y si has tragado una, si te has tragado mucho humo porque la calada ha sido muy larga, notas como tus pulmones hacen mucho. Y de repente se relajan. ¿Se relaja? Sí. Eso es verdad. A mí me gusta fumar. De hecho, ni siquiera pienso en dejar de fumar porque no podría, fumo mucho. Y de hecho ha llegado un momento en el que ya no es una cuestión de necesidad, sino que me gusta fumar. A pesar de que me gustaría dejar de fumar porque sí que me perjudica, ¿no? Pero bueno, mis pulmones están perfectamente limpios. Ajá. Y soy tan subnormal que dejaré de fumar en el momento en que vea que no necesito ni de formas de fumar. A ver, formas. Formas de fumar. Bueno, pues... Bueno, puedes ver que alguien está muy acostumbrado a fumar y le gusta fumar también por cómo coge el cigarro. Si estás muy tenso y coges el cigarro ahí apretando cantidad y tal, ves que alguien está muy nervioso o acaba de empezar a fumar. Uh-huh. Y en cambio, si ves que el cigarro se está ahí muy relajado entre los dedos
o sueltas el cigarro cuando te lo pones en la boca, vale, así, es que estás muy relajado más hace mucho tiempo. Vale. También puedes ver si alguien le interesa a la persona que tiene enfrente o no, por cómo fumas. A ver, tú que no fumas, explícalo. Pues no lo sabrás, pero las que fumamos y oye, tampoco lo sé. A ver, explícalo, que le interesa. Sí, nunca has visto a nadie, a alguien intentando ligarse a alguien fumando. A ver, explica. Tienes que fumarme otra hora, bueno. No, me vas a morir. Bueno, pues la movida es la manera de tirar las piernas, ya, ¿no? Y entonces te pones el cigarro en la boca, tiras el humo para arriba, el palo interesante, ¿no? O bien le tiras, no has visto nunca a nadie tirando de humo a la cara al tío que tiene enfrente, no has visto nunca a una mujer o a un hombre, ¿no? Bueno, pues la cosa es, te enciendes el cigarro y si tienes enfrente a un tío que acabas de conocer en una discoteca y te interesa mucho, pues si le tiras el humo a la cara le estás diciendo que... Thank you.
parece guapo, ¿eh? Coge un poco más de cerca, ¿vale? Es solo una, vale, a ver, vale, te coge aquí ahora.
nosotros ya no hace falta que coja nadie más, ¿no? Yeah. No tengo cantidad de... Sí, de aquí he cogido muy poco. Lo que te queda, pero bueno. Vale, vale. La estoy cogiendo un poco, ¿eh? Vale. Te agojo un poco más y ya está. Muy guay. Para la última. No, ya. Vale. Bueno, pues nada, venga, gracias. Espera.